contador. Dame la pata. La pata. Dame la pata. Ahí sí. Ahí está. ¿Hay truchas en este lugar? Hay pocas. Esos ojos dicen que hay pocas, pero son muy grandes. Pablito. ¿Qué? ¿Qué haces, Paulín? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Vos? ¿Descansaste? Bien, muy bien. Bueno, bárbaro. Muy bien. Listo para un gran día. Qué día, ¿eh? Un qué regalo espectacular. Nos está tocando. Empezamos la semana. ¿Qué tenemos, Pablo? Contame. Mirá, vamos a arrancar con el plan maestro tuyo. Vamos a ir tratando de llenarlo. Vamos bien. Al Teca. Vamos sí. A ir al Teca. Hoy justo bajó un poquitito la temperatura y está bueno para no afectar mucho a las truchas porque estuvo muy caliente el agua. Okay. Ahora bajó un toque. Así que vamos a buscar ahí a hacer pez visto y hermoso. a cazar truchas. Muy buena, muy buena. A ver. Buena tarea, perfecto. ¿Equipo? Vamos a ir con caña 4 ¿sí? o 5 si se levanta ¿bien? Un poquitito de viento, línea de flote y secas que vamos a probar con terrestre. Terrestre. La clásica terrestres. De acá de Teca. Qué lindo, langostas, qué lindo. ¿Viste? Perfecto. Tarántula bien. O algo con foam. Bien. Y si nos esquivan un poquito, iremos a algo más fino, Pablo, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Bueno, es me gusta el hacer. Desafío. Bueno, dale, perfecto. Dale. Perfecto. Gracias. Vamos a por ellas. Ya comió una. Vamos, Pablito, ¿comió? ¿Ya la viste? Sí, comió una en el bien. Pastito allá. Bueno, vamos a ver. ¿Estarán vamos. Con los terrestres? Vamos, yo espero eso. Vamos bien por acá atrás para que no nos vean. Ok. Y cuando lleguemos, ahí vamos a tratar de encontrar alguna y tirarle. Pero siempre, Pablo, nos vamos a mover bien por atrás. Ajá. Así y lejos del agua para que no nos vean. ¿Son de estar mirando para afuera? Son de estar mirando para afuera. Y sí, si uno se muestra mucho, te claro. ven y sonamos. Así que, Pablo, la mosca la vamos a elegir acá en función a lo que veas. Claro, vamos a mirar un toque. Perfecto. Es dificilísimo calmar la ansiedad de sí, estar listo, sí, llegar sí, y tirar. Sí, sí, sí. Pero miremos un poquito, eso me gusta, que nos va a decir un montón de qué están comiendo y qué están haciendo. Mirá, ¿la ves ahí en el medio? Sí, 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 ahí la veo, ahí la veo. La veo. Está buena esa, ¿eh? Mira, está crucereando en el pozón. Crucereando, exactamente. Está ahí, ahora está. Está sí, 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 ahí, ahí la atrás. Veo. Bien, pero está hizo un dando giro, vuelta, sí, y ahí búsqueda. Viene otra en la orilla, ¿la ves? La que viene hacia nosotros. ¡Qué buena que está esa! ¡Upa! Y esa también anda esa, buscando. Y están buscando. Yo creo, están ninfeando, ¿viste? Que no subió sí, ninguna. Sí, 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 pero sí, sí. creo que si las tentamos con un terrestre chiquitito, bien, me gusta. Nos tienen que picar. Mirá, viene hacia acá. A ver qué le podemos poner. De la selección de terrestres de Teca, bien. Vamos a arrancar finito para no espantar a ninguna. Con bien. Vamos a arrancar con algún terrestre chiquitito. Perfecto. Mira la vuelta. Está en la búsqueda acá, ¿eh? Ahí se dio la vuelta, ¿eh? Vuelve, okay. Pablo, para la barranca. ¿Estás? Yo estoy. Dale. Uy, bien. ¡Vamos, Pablo! Le pareció bien estaba, ahí, ¿no? Estaba cazando, ¿eh? Uy, mira, la otra marrón que estaba más abajo. Mirá. ¡Ah! Para primera trucha de Teca me mató. Sonamos, tenemos la vara alta no. ahora. Uf. Adentro, no. Pablito. No.
Qué impresionante, porque verla ya en este van que está completamente arriba y decidida, porque buscando. Buscó, dio dos vueltas, le pusiste la mosca. Te digo que con un poquito de viento no le quería caer tan encima, pero se giró y la agarró de inmediato. No es que le fui a ella, sino que... Sí, sí. Yo creo que el viento, ahí, Pablo, cayó. Nos va a dar hoy esta posibilidad de los hoppers cayendo al agua. Y por eso ella es tan atenta a lo que cae. Me parece que viene por ese lado. Perfecto. Así que espero que siga así el día, ¿sabes qué? No, así empezó. Primer tiro, claro. Primera trucha. No, esto está... está que arde. Arranca, hay un huequito como una bahía, sí, un toque de río abajo. Sí. Ahí salió una recién a buscar algo y se volvió a meter en la sombra. Okay. Yo creo que si le tiramos cerquita de la barranca, la tenemos que mover. Ahí. Sí, bien. Sí, sí. Algo va a pasar, algo va a pasar. Pero ojo con el viento. Lo tengo todo el lado derecho. Claro, vas a tener hacer que tirar. El tiro así que me saque la mosca para allá. Puedo avanzar un poquito. Puedes avanzar un poquitito. Un toque, no demasiado, Pablo, así no nos ve, ¿eh? Dale. Está por acá. Ahí tiene que andar. El viento. Esperemos la ráfaga. Y le tengo que caer lo más cerca del borde. Lo más cerquita del borde posible. Acordate que con este viento, si cae poco delicadamente, sí, no es un no problema. No es un problema, bien. A veces es hasta mejor. Bien. Bueno. Vamos a calcular todo como para que llegue al lugar. ¡Salió a buscarla lejos! ¡Salió a buscarla de allá adentro! ¡Déjala que corra, eh! Sí, 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 sí. Esta no la puedo parar así nada. ¡Ay, cómo tranqui. Ha salido a buscar eso! Ahí se enderezó. ¡Qué bonita! A ver... ¡Eso! Pablito, impresionante, ¿eh? Un impresionante. Año esperando estar acá y pasa esto. No. Qué no perfecto. Hay, no tenemos tu cura, pero casi como si la tuviéramos año. Sí, ¿eh? Sí. Lo que se movió esa trucha para venir a agarrar la mosca. Sí, muchísimo. Hermoso. Wow. Uf. Vamos a casa. Así. No. No se pone nada, no se puede poner mejor. No, mejor no. Se puede poner peor, pero mejor es imposible. Una butarda ahí en el agua. No sabemos qué va a hacer. Espero que no asuste nada. Claro. Pero va justo donde tenemos que ir nosotros. Exactamente. Está ahí, pero está difícil el tiro, Pablo. Mirá, tenemos viento.
de tiro la largo. Sí. Arbustitos atrás. Ideal, pidiendo la línea. Vamos, Pablo. Y la butarda aquella que me da vuelta. Claro. Y probemos uno. Y bueno, bueno, vamos. Vamos a intentar. Ahí vuela la butarda, ahí vuela. Ay, ay, ay. Yo me pongo medio atrás tuyo, así si querés cambiar de hombro. Bueno. Pues, bueno, voy uno más arriba. ¿Ahí? Ahí, ahí. Ay, ay, ay. Vamos, ahora sí, colabore. ¡Vamos! Hubo colaboración. Vamos, Pablo. Bueno, ahora sacarla es otra cosa, ¿eh? Por arriba de todas las algas. Ya estoy viendo que esto viene. Dale, ponele presión, ponele presión. Viene. El alga es blanda, corta, pero hay que meterle presión. Y si no, vamos río abajo y la sacamos desde abajo. ¡Ah, no! No, ahí no, está. Es que no la había visto. Vamos para allá. Seguila. Uf. Seguila un poco más, ¿eh? Si caminas, vamos. Ahí viene. ¡No! Muy bien. ¡Wow! No. ¡Qué bonito! Mirá el macho. Perfecto. Ah. Hermoso, ¿eh? Hermoso. ¡Qué bonita trucha! Y qué bueno fue tu indicación ahí en el lugar. Me la estaba haciendo un poquito difícil ahora te voy a decir, ¿eh? El desafío, Pablo, ¿eh? Vale tanto como la trucha, ¿eh? ¡Uf! Mirá lo que es. Tranquila para su casa. Qué lindo está. Ahora, sí. Tiene que ser delicadita ahora, con la dificultad que tenemos de que no nos vean la aproximación, la estrategia inicial. Nos vieron un par allá atrás, ¿eh? Sí. Tenemos que ser un poco más delicados cómo nos acercamos y el tiro. Viste que si venimos medio arreando truchas para arriba, como que van, las otras no nos han visto, pero van alertando estas y van. Nos vamos a tener que alejar y entrar. Y entrar de nuevo. Alejar, a ir y haciendo entrar, esto. Alejar. Para y no entrar. Continuar caminando río arriba, que vamos empujando para allá. Exacto, vamos a tener que hacer eso, ¿eh? Igual. Eso nos demanda, lo que nos pide el río. ¿Y ahora como mosca? ¿Y ahora lo mismo? Sí, yo seguiría en la línea de los de las langostas, de los hoppers. Ajá. Estoy buscando. Perfecto. Vamos con esto. A la sombrita da. Dale, sí. Ah, bien. ¡Op! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué suavidad en esa tomada! ¡Qué suavidad! Bueno. No tenemos. ¡Qué bueno! Mira qué lindo arco. Ah, no, marrón. Marrón, marrón, sí. ¿O es arco? No, es marrón por la marrón. Marrón, marrón, sí. Ya está adentro. Pablito. Pablo. Vamos, vamos. Iba a pescar una ahí. Dejala, dejala. Vamos a otro lugar. Thank you.
¿Viste, Pablo? Sí, me parece arriba de que las es... piedritas, al lado del barranco, creo sí. que es una. Voy a tirar un poquito más acá. Uf. Era otra, uy. Pero no me quejo para nada. No, para nada, mirá qué linda. Mirá qué hermosa. Ah, bueno, esto va a ser ahora un desafío. Un desafío. De correr, un menos poquito mal para que abajo. Va para abajo. Y todas las algas es el problema de traerla. Que no se nos vaya a cortar ahí. Uy, uy, uy. Entro, Pablo, vení, vení. Qué buena, qué buena. Mirá, Pablo, qué buena. Hermoso match. Divino. Qué corrida. Sí, qué corrida. Te sacó a pasear, Pablo. Sí, me sacó a pasear. Bueno, la voy a liberar acá, seguro se va a meter. Y después va a encontrar su lugarcito. Ahí va. Hermoso. Gracias, qué lindo. Sin desperdicio, Pablo. Sin desperdicio, qué lindo. Situaciones sumamente únicas, porque estar pescando donde podés ver, casi elegir el pez, donde podemos caminar despacito sin que nos vean, y otras que sí van asustando, porque sí. muchas veces... Y eso es la mitad del desafío, Pablo. Claro. La otra es la pelea con todo esto acá. Es que, claro, pelearlas después con todo esto y no sabemos en qué momento se nos mete en algún lugar y corta. Pero salió. Dale bien cerquita, Pablo, y escucha. No la veo yo, ¿eh? Bueno, hay que escuchar. Escucha. ¿Linda? Mirá qué buena. Pero no hizo ni ruido. ¿Cómo me dijiste escuchar el ruido? Se la succionó para adentro. Sí. Pablo, vamos a ver si nos podemos mover un cachito para acá. Seguila. Famoso escuchar el ruido, pero el ruido no llegó nunca. Todavía ella va. Ahí ya está abajo. Sí. Ahí, Pablo. Para. Ay, 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 ay. ¡Ah! ¡La metimos! ¡Está adentro! Uy, ya está, salió. Estaba lista. Uf, mirá, pero mirá qué marrón. Qué linda. Ay, está volviendo a su pozo. Donde pertenece, Fabricio. Ahora sí, después de esta marrón,
Podemos cerrar el día. Me doy por satisfecho después de... estar pescando en Teca siempre es maravilloso. No alcanzan las palabras a veces, ¿viste? No sale. Y así termina un nuevo episodio de Aguas Arriba, desde Teca Lodge, en la Patagonia Argentina, Chubut, junto a Pablo Manabela, mi guía de hoy. Gracias. De nada, Pablito, mi placer. Ya sabes, si querés pescar con mosca con nosotros, sumate al Travel Club Aguas Arriba. Tenemos muchísimos destinos en todo Latinoamérica. Te queremos conocer. Etiquetanos tu foto de pesca en Instagram y Facebook. Acompáñanos. Aguas Arriba.